¡Está cerrado! ¡Enchúfamela! ¡Enchúfamela! Joder, ¿qué parte no entendéis? Os he dicho que está cerrado. Perdona, cariño. ¿Podrías encender la máquina? Será solo un momento. De momento nada. Pon unos cubatas. Ya la tienes. Mientras recojo, os da tiempo a tomar la última. Ya te dije que estos sitios no se cierran nunca. En ese caso, un gin tonic. Con enebro y pomelo deshidratado. Bueno, no. Mejor un Cosmopolitan. Pero que no esté muy cargadito, por fin. Me voy al baño. ¡Un cardo! Yo te he visto en algún sitio. Sí. No creo. En la fiesta del náutico estabas de camarera. No, espera. En el Morris. Es que estás cambiada. Estás más delgada, ¿verdad? No me acuerdo de qué es, pero... Pero tú sí que te acuerdas. Ayúdeme a hacer memoria. Niño, cómete el arroz, niño, cómete el arroz. Más sabrosos. Listos en 3. Me parece que esto es tuyo. ¿Me permites? Platos más sabrosos. Listos en 3. Siguiente. ¡Estoy listo para la batalla!
Perdonad, ¿la hoja para apuntarme? Aquí la tienes, bonita. Pero ponte la cola que llevo esperando 3 horas, ¿vale? No, 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 no. Yo solo quería apuntarme, ¿no? Pues como todo el mundo, no te jode. ¿Acaso crees que eres la única que quiere salir en la tele o qué? ¿Pero tú de qué vas, tía? ¿De qué vas, eh? Toma la hojita. Gracias. La verdad es que estoy un poco nerviosa. Tranquila, va a salir muy bien. El suelo es firme bajo tus pies. Sí. Es lo que necesitas. Tú estás por encima de todo. Vale. Venga, vamos a hacernos una foto. Smile. Directa a Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. ¿Pero cómo me has encontrado tan rápido? ¿Tienes 20? ¿Skype? Perdona. ¿Tú crees que voy bien? No sé, depende para qué. A ver, es que resulta que me mandaron un mail, ¿vale? Me comentaban un poco que necesitaban a una persona pues, con estilo gótico y con un rollo así, pues eso, siniestro salvaje y esas cosas. ¿Tú crees que voy bien así? Yo creo que sí, que tú estás para eso, sí. Vale, ok, gracias. Aquí. Gracias. Ay. ¿Eres de coraza o de rota? De coraza. Bien, vale, de acuerdo. ¿Y de Stanislavski o de Meyerhold? Es decir, ¿de dentro a fuera o de fuera a dentro? De dentro a fuera. Niño, cómete el arroz. Siguiente. Los platos más sabrosos, listos en un tris. Hola, soy María. ¿Qué tal? Hola. ¿Bien? Penumbra. Hola, buenas. Hola. María. Sí. Muy bien. Hola. Ponte la marca, por favor. Encantada. Bueno, me imagino que ya sabes quién soy. Sí. Pero bueno, una pequeña explicación tampoco está de más. Soy J. Cazatalentos. Pero puedes llamarme J. Descubridor de grandes actores, como Dory Bum Bum, muy buena en lo suyo. O Gerald Pequeño Coyote, uno de los grandes. Profesor de interpretación en distintas escuelas en Madrid. Docente en cursos de casting. Director de múltiples películas, como Dos pistolas para un muerto, El pequeño conejo azul, o Dame cash y te llevaré al cielo. Me imagino que las has visto. Sí. Bueno, ¿todo esto has hecho? Sí. La gente miente mucho en los currículos. No, yo todo lo que pone es verdad, en serio. Ya. Bueno. Pero... ¿Me has venido hermosota, no? A ver, gira un momento. ¿Hacia aquí? Sí. ¿Esa talla de pantalón es la que me has puesto aquí? Sí. Solo que he pasado una temporada mala. Porque falleció una persona que era muy importante para mí y a veces tengo periodos de ansiedad y me da por comer dulce y no puedo parar. Y bueno, venga. Mira, vale. Relájate, que todo va a ir bien. Luego te recomendaré un terapeuta al que van muchos de los actores de mi escuela. Ya sabes que la cámara, todas esas cosas... Gracias. Las capta. ¿Pues empezamos? Sí. Venga, di tu nombre. Te presentas en inglés, di de qué agencia vienes, indícame fechas para rodaje, muestras las manos, das perfiles
y gira sobre ti misma, ¿de acuerdo? Ah, no digas tu edad, por favor, porque si no tendremos que volver a repetir y ya será la quinta vez esta mañana. Pero no he entendido bien. ¿Vale? De neutra a alegre. Vale. Venga. I am María Concepción Rosales Fernández. Para. ¿Ese es tu nombre artístico o no? ¿Cuántos castings has hecho? Sí, bueno, he hecho varios castings. Pero entonces, ¿no sabéis ya cómo funciona esto? Siempre hay cosas para aprender. Vale, mira, lo del nombre ya lo solucionaremos. Pero más corto, cariño. Vale. Otra de 30 años. ¿Has traído fotos? Sí. Tiene el book ahí de fotos. Bueno, ya te pasaré yo el teléfono de mi fotógrafo, ¿vale? Vale. A ver si te puedo hacer algo. Y por favor, ¿por qué te depilas tanto las cejas? Mira, este es el look que tienes que tener. Incluso cuando vayas a pasear al perro. Vale. ¿Eh? Mira, toma la tarjeta de mi peluquero y a ver qué puede hacer. Gracias. Venga, ve a la marca. Sí. ¿Sabes cantar? Soy pianista. Cantar, bueno, más o menos... Bueno, vale. Mira, vas a coger el paquete que hay en la mesa. Bailas con él. Sí. Vas a decir el texto cantando. Vale. ¿Eh? Quiero algo con mucho swing. Ponte antes el delantal, sí, por favor. Y al terminar el acting, te vas a venir a la mesa, vas a coger una cucharada de arroz, te la vas a meter en la boca y vas a mirar a cámara y sonríes, ¿sí? Vale. Atención, importante, y todo ello sin perder la marca, ¿ok? Sí, entendido. Venga. ¿Ya? ¡Acción! Listos en un tris, las recetas de siempre, nuevos sabores vendrán con tanto para elegir. No te vas a arrepentir, no pierdas más el tiempo cocinando. En tris lo hacemos por ti. A mí no se me pasa el arroz. Y a ti. ¡Cat! Está muy bien. Tiene gancho, ¿eh? Pues vamos a la prueba del monólogo. Me tengo que caracterizar. Es un minuto, por favor, te lo juro. Un minuto. Venga. Vale. Y a la marca, por favor. Sí. ¿Pero por qué dice usted que besaba el suelo? Perdona, por favor. Una vez más, por favor, solo, ¿vale? Tranquila. Lo siento, no puedo. No, descálzate. Enraízate en el suelo. Sí. ¿Puedo? Sí. Bueno. Afloja ahí. Afloja. Relaja. Eso es. Ay, con los años que tienes, todavía no has hecho nada importante en tu vida. Padres, les tiene que dar una vergüenza. No tengo padre. Ahí tienes el personaje. Venga, habla de tus experiencias de querer ser actriz. ¿Pero por qué dice usted que besaba el suelo que ya había pisado? Lo que hacía falta era matarme. Estoy tan cansada. Si pudiera descansar. Yo soy una gaviota.
también está aquí. Él no creía en el teatro. Se burlaba continuamente de mí, de mis sueños de actriz. Y poco a poco, yo también dejé de creer en ellos. Me volví cicatera, trivial, hacía mis papeles malísimamente, no sabía qué hacer con las manos, cómo moverme en escena. No puede usted imaginarse una situación como esa, cuando se sabe que se está trabajando malísimamente. Yo soy una gaviota. Recuerda que mató de un tiro una gaviota. Un hombre pasa por casualidad, ve una gaviota y ¡pam! Va y la mata. Un asunto corto para una novela corta, ¿no? No, ¿de qué estaba yo hablando? Ah, sí, de la escena. Ahora ya no soy así. Ahora soy una verdadera actriz. Trabajo con gusto, con entusiasmo. Y cuando estoy en escena, experimento una especie de embriaguez y me siento hermosa. Y creo que en nuestro trabajo lo importante es saber aguantar. Saber aguantar y tener fe. Y cuando pienso en mi vocación, no le temo a la vida. ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Tienes una cara joven? Sí. Sí. Ahora que estás caliente, estoy pensando, no sé, en verte en otro perfil del spot. Pero no tendré que volver a cantar, ¿verdad? No. Ah, gracias. No, ahora tienes que fingir un orgasmo. Pero no estaba nada de esto en la hoja. Mira, te pediría que si quieres, y si no ya hemos terminado, te quedases en ropa interior. Si te quitas el sujetador, pues es más seguro que lo puedas hacer, claro. Pero esto ya depende de ti. En el plano no lo abrirás, de verdad, no lo vas a abrir, ¿verdad? Por favor. Solo saldrá tu silueta. Vale. Muy bien, venga, pues desnúdate y vamos allá. Tranquila, se te está viendo solo la cara, ¿vale? No abres plano, ¿verdad? Nada. Sale tu cara ahora solo. Vale. Muy bien. Perdona, ¿eh? Baby. Incómoda. No. Tienes los ojos bonitos, pero tienes estrías en el pecho. ¿No? Tenías que haber estado más suelta. No me das el perfil. Vístete. Bueno, pues ya está. Ya lo tenemos todo. Pero... A ver, no ha estado mal, pero... Necesitaría verte más a fondo. Mira, te voy a citar mañana a las 6 en el hotel Las Cumbres, para una prueba final. A mí me encanta el cine experimental. Ven más relajada, ¿me entiendes? Pero aún no me has dicho nada de condiciones, ni de presupuesto, ni de qué tengo que hacer, ni de nada. Eso yo mañana te cuento todo, Oye, pero que si no quieres nada, O sea... No, sí, que puedo ir. No importa, voy. Ya voy mañana y ya está. Pues perfecto. Pues mañana nos vemos, Y lo dicho, ven más suelta. Vale, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Mierda, otra vez lo mismo. Venga. A tomar por culo. ¿Sabes por qué quiero ser actriz? Porque es lo único claro que tengo en mi vida desde que era pequeña. No quiero
que directores de casting, ni de cine, ni de teatro, ni profes gurús me digan o no me digan si tengo o no tengo talento. He estudiado interpretación en varias escuelas durante varios años. Me he formado, he hecho cursos, repetido cursos, máster, terapias, métodos, Suzuki, Stanislavski, Chejo, Meyerhold y su puta madre. No quiero... No quiero pagarte para que me contrates cuando en el 90% de los trabajos que hago no cobro. Te pongo buena cara, me maquillo, me peino y me traigo mi vestuario. Y cuando me toca hacer una figuración, estoy 18 horas, ni siquiera eres capaz de cogerme una triste tarjeta. Ah, y frase no me das, porque las frases son para los actores famosos. Y si estoy suelta, salgo de copas contigo y me voy por ahí a los bares y te como la polla, trabajarás. Para mí ser actriz es otra cosa. El éxito vendrá o no vendrá. Pero ¿sabes qué te digo? Que te metas por el puto culo tu mierda de película. Jota chupapollas. Ya está terminado. Mira. Este aparatito es mágico. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque si digo las palabras mágicas, puedo hacerte desaparecer. No das el perfil. ¡Esa eras tú! La del casting del arroz. Joder, no me lo puedo creer, madre mía. ¿Cómo te va la vida? ¿Qué pasa? Ya me contaréis el chiste. Vete fuera. Aquí no puedes fumar, ¿vale? Hazme caso, márchate fuera. No. Soy J. Cazatalentos, descubridor de grandes estrellas. Bueno, eso todo el mundo lo sabe. En estos momentos no puedo atenderte. Estoy muy ocupado. Deja tu mensaje después de la señal. Los platos más sabrosos, listos en un tris, las recetas de siempre. Hacemos por ti. A mí no se me pasa el arroz. ¿Y a ti?